Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no perdéis de vista una cosa. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito, los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías, «Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino». Una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba, «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué extraño todo. Qué adviento, qué año, qué raro, qué extraño todo, ¿verdad? Estas medidas inevitables, por lo menos muchas de ellas, hace que todo sea tan distinto que parece que estamos viviendo en un mundo irreal. Yo por lo menos no me acostumbro. A pesar de que tengo muchísima suerte y estoy viviendo en un sitio prácticamente aislado, lo cual hace que el riesgo que tengo sea menor. Pero qué raro, cómo está de raro todo, el mundo entero, ¿no? Nosotros en España, aparte de la terrible crisis económica, estamos viviendo una situación que no voy a ponerme a describirla ahora, pero que a mí al menos como español me preocupa enormemente a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Pero si miras alrededor, la situación es terrible. Pensad la situación que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo está Venezuela? En medio de esto, acentuado, agravado por esta epidemia que aún está sin explicar, en medio de esto estamos a punto ya de celebrar la Navidad, segundo domingo de Adviento. Y yo pienso, me lo digo a mí mismo, no habrá manera de sacar un bien del mal. Sé que esto puede resultar molesto a alguien. Cuando uno ha perdido a un ser querido sin poderse despedir de él, porque oye, la muerte es una cosa que llega a todo el mundo, ¿no? No es que es solo, no morimos ahora por el virus, ¿eh? Bueno, pero esto es distinto, ¿no? No has podido despedirte, no has podido estar a su lado. Claro, ¿cómo puedes decirle a una persona que está así, que ha perdido su empleo, que no puede sacar adelante a su familia? ¿Cómo puedes decirle, vamos a sacar un bien de un mal? Le puede resultar incluso ofensivo. Y sin embargo, tenemos el deber, nosotros, tenemos el deber de hacerlo y con mucha delicadeza de enseñarlo, de ayudar a otros a que no se hundan en unas circunstancias tan difíciles e incluso extremas como las que estamos viviendo. ¿Y de dónde sacamos nosotros las fuerzas? Acordaos de aquella primera Navidad. ¿Qué esperaba aquella gente cuando esperaban el Mesías? Quizá un libertador que echara a los romanos. Bueno, ¿pero qué esperaban los pastores a los que se les aparece el ángel? ¿O los magos que vinieron de Oriente? ¿No podían esperar los pastores que el Mesías fuera a mejorarles el precio de la lana de sus ovejas o aumentar el valor de los corderitos? Y los magos no necesitaban dinero, al contrario, ellos lo llevaron al niño. ¿Qué esperaban? Es decir, esta crisis terrible quizá puede tener un aspecto positivo, y es el de ayudarnos a centrarnos en lo que de verdad importa. Como si aquella parábola de la que habla Jesús, cuando dice que el hombre que ha cimentado su casa sobre roca, la roca es Cristo, ese hombre, su casa aguanta las tormentas. Vendrán los vientos, caerán las tempestades, la casa resistirá. Y el que ha cimentado su casa sobre arena, se la llevará la tempestad. Nosotros estamos siendo sometidos a una tempestad. Y lo que tenemos que hacer es ver si nuestros cimientos están bien puestos en Cristo. Y si no, reforzarlos rápidamente, porque la casa se puede hundir o se está hundiendo. Con la depresión, por ejemplo, he leído que en Japón, en un solo mes, ha habido más suicidios, más muertes por suicidio, que todas las víctimas del virus desde que empezó la pandemia en marzo.
Hay mucha gente que está desesperada. Y para la desesperación, la medicina es la esperanza. Y la esperanza no es, y sería bueno que también lo fuera, repito, que aumente el precio de la lana o de los corderitos para los ganaderos, o que llueva más, o que te salga un trabajo, o que te cures. La esperanza es Cristo, y la esperanza es la vida eterna. Y esta tempestad tiene que purificarnos de otras esperanzas que al final se demuestran tan frágiles, tan poca cosa, porque ni el rico ha podido evitar morirse o enfermar. Así que, a pesar de las dificultades, saquemos del mal un bien. Y que ese bien sea una profunda conversión. Si te tuvieras que morir mañana, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero a estas alturas, todos conocemos personas queridas que han muerto por el virus. Todos. Feligreses de aquí, un buen puñado. Si tú tuvieras que morir mañana, ¿qué sería de verdad lo importante? Cuando vine de Roma el jueves para hacerme el chequeo con el cardiólogo, mi padre murió de un ataque al corazón en el quirófano. Y una cosa que tenía genética, es decir, que tenía congénita. Y yo pensé, quizá tenga yo algo parecido. Vienes en el avión con tanta protección, tanta cosa, tanto cuidado. Bueno, vas al médico, he estado el viernes, o sea. Y piensas, si tuviera que morir mañana, ¿qué es lo que de verdad me importaría? Estar en gracia de Dios. Es lo que de verdad me importaría. Hombre, también me importaría haber hecho el bien y poder seguir haciéndolo. Prefiero, pues mira, voy a ver si puedo todavía antes de morirme dar una limosna o, bueno, hoy voy a mandar dinero para un obispo en Venezuela que no tiene ni siquiera para hacer el tratamiento de cáncer, tal y como están las cosas allí. Bueno, si tuviera que morir mañana, ¿qué me importaría? Estar en gracia de Dios. De verdad, esto que nos está pasando, que es una calamidad, no quiero ofender a nadie, que nadie se sienta, porque siempre hay gente poco sensible, que se siente muy molesta, que dice, de esto no puede salir nada bueno. Vamos a ver si puede salir algo. Una purificación de intereses, una purificación de motivaciones. Ponte delante de Dios. Si hubiera estado aquí el primer domingo de Adviento, el domingo pasado, os habría dicho lo que todos los años, en el Adviento y en el miércoles de ceniza, digo siempre. Prepárate a celebrar esta Navidad, miércoles de ceniza sería esta Pascua, como si fuera la primera Navidad de tu vida, como si fuera la última Navidad de tu vida, como si fuera la única Navidad de tu vida. Y esto, estas circunstancias terribles, esto nos lo recuerda. Prepárate a celebrar esta Navidad como si fuera la primera o la última. No la única, porque ya hemos hecho muchas, no la primera, pero quién sabe si es la última Navidad de tu vida. Te pone en otra dimensión, en una dimensión sobrenatural, y das importancia a las cosas que de verdad tienen importancia. Y lo demás no es que no tengan importancia, pero en el fondo, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cómo preparar entonces la Navidad? Lo primero, ¿qué nos trae Jesús? Nos trae, lo repito, esperanza. No aumentó el precio del cordero. No aumentó el precio de la lana. El bebé de la cueva de Belén era más pobre que los pastores. Fueron ellos los que le llevaron lo poquito que tenían. Y sin embargo les dio el gran tesoro. El gran tesoro que le da el bebé a la mamá y al papá cuando nace. Esperanza. Esperanza. Prepárate a recibir al Dios de la esperanza. ¿La esperanza en qué?
De hecho, a la Virgen María sabéis que se la llama la Virgen de la Esperanza en la última semana, ¿no? Antes del parto, María de la O. ¿Esperanza en qué? En la vida eterna. No tenemos miedo a la muerte. No lo tenemos. Porque sabemos con toda certeza, absolutamente, que hay vida eterna. Esperanza en la vida eterna. Esperanza en que nuestros pecados quedan perdonados. Cuando le decimos a Dios con dolor de corazón, perdóname, Señor. Y cuando después, ojalá que pronto se pueda hacer la confesión. No digo aquí que afortunadamente se hace continuamente todos los días, pero hay países y sitios donde llevan mucho tiempo sin poderse confesar. Esperanza en la vida eterna, esperanza en la misericordia divina y esperanza en que no estás solo. No estamos solos nunca. Ni siquiera los que han tenido que pasar el calvario del quirófano, de la UCI, o incluso morir, nunca estamos solos. Un católico nunca está solo. Siempre está con Dios. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nosotros creemos en el Dios de la esperanza, en el Dios que nos abre las puertas del cielo, y el niño viene a darnos esperanza. No tendremos otras cosas, quizá, que hemos tenido otros años. No os podéis imaginar cómo está el mundo. Tanta gente no tiene para comer. La situación es realmente horrible en tantísimos sitios. Pero nadie nos podrá quitar nunca la esperanza en el amor de Dios y en la vida eterna. ¿Cómo tenemos entonces que preparar la llegada de este Dios de la esperanza? Yo os aconsejo hacer tres cosas en las dos semanas casi escasas que faltan. Oración. No deberíais de llegar a la Navidad sin hacer oración diaria y sin haber leído los textos del Evangelio de la Infancia de San Lucas. Ahora nadie tiene excusa. Todo el mundo tiene su tablet o su ordenador o su teléfono. Evangelio de San Lucas, oración diaria. ¿Qué significó? ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivió la Virgen? ¿Cómo lo vivió San José? Llegar a Belén, no encontrar sitio en la posada. Oración, para darnos cuenta del inmenso amor de Dios y que eso nos sirva de consuelo. No estamos solos. Segundo, humildad. Con la Virgen, maestra de humildad. ¿Y por qué la humildad de una forma especial en el Adviento y en este Adviento? Porque esto es una humillación, tener que andar con esto. Ya me dirás, ¿no? Una cosa, ¿no? Es una humillación. Imagínate la humillación que es que no tengas trabajo, que tengas que pedir ayuda. La humillación que es que tengas que pedir asistencia para ti, porque estás mayor, que estás enfermo, estás... Bueno, pues el que se humilla será enaltecido. No dice Jesús, aquel al que le humillan será enaltecido. No dice eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las palabras del Evangelio. Son palabras de Dios. Dice Jesús, el que se humilla, no al que le humillan. ¿Dónde está la diferencia? El que se humilla busca la humildad o acepta la humildad. Te humillan, acéptalo. Lleva esto. Acéptalo, no seas soberbio. Tienes un problema en casa, tienes un problema de trabajo, tienes un problema. Humildad, humildad. Veamos esto, este año terrible, como un ejercicio de humildad que nos derriba de nuestros tronos, donde estábamos subidos pensando que éramos dioses. Y al final un virus, fíjate, pone patas arriba al mundo. Le da la vuelta. ¿Qué somos? ¿Qué somos? En mi casa tengo la suerte, allí en Roma, ¿no?, en las afueras de Roma donde vivo, tengo la suerte de ver el mar,
y de ver el cielo como no se ve más que donde hay mar, porque aquí ves un poquito entre edificios. Cuando rezo el rosario paseando todos los días, cuando no llueve, por el mar, por la orilla, siempre medito sobre este salmo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué somos nosotros? Es que no somos nada, de verdad. Un virus acaba contigo, aunque seas fuerte, joven, menos quizá que al anciano, pero da igual. Humildad, humildad como María, que no se quejaba. ¿Dónde estaban las promesas cuando llegó a Belén y no había donde dar a luz a su primer hijo, que era una jovencísima, que no estaba a su lado su mamá, ni siquiera su prima Isabel, que estaba lejos? Ahí estaba con aquel buen hombre, santo hombre de San José, en un sitio extraño, en una cova de ovejas. Y ahí dio a luz al Salvador del mundo. Y no se quejó. No le dijo a Dios, a ver, el Mesías tiene que tener criados, un palacio, mucha higiene. A ver, ¿cómo me apaño yo sola con esto? Humildad, humildad. Esta situación, este problema, que tiene tantas facetas, no solo la física, la económica, la social, no entender. Humildad, lo acepto, Señor, no entiendo, pero yo lo acepto, yo me fío de ti, yo estoy contigo. Oración, humildad y una tercera cosa, la familia. La familia. De verdad, que cuando dices o piensas, mañana me puedo infectar y pasado mañana puedo estar muerto, es cuando das importancia a las cosas que de verdad tienen importancia. Y una de ellas, después de Dios, la familia. Muchos no vais a poder hacer la tradicional cena de Nochebuena o comida de Navidad o con todos, porque no podrán desplazarse, porque no habrá dinero quizá, o por las circunstancias, el bloqueo, no sé qué, ¿no? En muchos sitios es que no podrán hacer ni un pequeño extra, porque no tienen. Pero la familia puede estar unida. Incluso aunque no esté reunida, puede estar unida. Cuida de tu familia. Después de Dios es lo más sagrado que tienes. Y cuidar de la familia significa pagar un precio. El precio de la paciencia. El precio también de la humildad. El precio del perdón que se pide o que se da. El precio de estar atento. Atento a poner paz, a quitar hierro a las situaciones, a hablar bien del ausente. No digo que esta vaya a ser la mejor Navidad de nuestras vidas, pero quizá puede ser una Navidad tan distinta que al final nos deje mejores. Vívela como si fuera tu última Navidad. No lo será, si Dios quiere, ¿verdad? Pero ¿y si fuera la última? Fuera la última, estar en gracia de Dios, por favor, en gracia de Dios. Reza todos los días, encuentra tiempo para estar con el Señor, lee esos pocos fragmentos del Evangelio de San Lucas. Aprovecha las circunstancias, sobre todo las que sean humillantes por tantos motivos, para aceptarlo y reconocer que tú no eres Dios. Que no lo eres, aunque te creas tan importante, no lo eres de verdad. Y luego cuida de tu familia, intenta que esté unida. Pon amor, pon paz, pon perdón, pon reconciliación. Intenta que esté unida. Y fruto de eso, a su vez, que pueda salir generosidad para aquellos que están enfermos, están en los hospitales quizás solos, o simplemente no tienen ni para hacer un pequeño extra en la Nochebuena o en la Navidad, porque no tiene ni siquiera para seguir adelante cada día.
Que Dios y la Santísima Virgen nos ayuden.